Hoy, en Adipados, como tema central, autoagresiones y conductas suicidas en adolescentes, junto a María Francisca Vergara. Esperamos que esta misión pueda apoyar a los profesionales que trabajan con adolescentes. Hola, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Adipados, un espacio de Adipa. Hoy me encuentro con Francisca Vergara, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes, magíster en psicología clínica de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, profesora? Bien, muchas gracias, Camila. Y docente de Adipa, hay que decirlo. Sí. Ha participado en varios cursos y del tema relacionado que vamos a hablar hoy. Exactamente, sí. Entonces, para iniciar, me gustaría empezar con la primera sección de este capítulo, que se llama Mapa Mental. Mapa Mental es un juego de respuestas rápidas. El entrevistado deberá responder en el menor tiempo posible. Las opciones son tres: preguntas de alternativa, completar la frase y respuestas breves. A jugar. Muy bien. Todo esto para... Estoy preparándome. Todo esto para conocernos más y soltarnos. Entonces, voy con mi primera pregunta. ¿Qué término prefiere utilizar? ¿Paciente, consultante o cliente? Yo creo que consultante. Yeah. Sí. ¿Qué es lo que no puede faltar en una consulta suya? Juguetes. Sí, juguetes. Interesante. Y el mayor prejuicio en el estudio de psiquiatría es... ¿Prejuicio desde como la academia o prejuicio desde como lo comunitario, desde fuera? Desde la academia. Yo creo que depende mucho, perdón, ya me estoy alargando. El mayor prejuicio de la academia podría ser como visiones biologicistas de la salud mental, como quizás, no sé si respondo la pregunta de manera tan breve, pero entiendo. Sí. ¿Y cuál es la primera palabra que se le viene a la mente al oír un niño? Creatividad. Creatividad. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente al oír adolescentes? Adolescencia, como adolecer. Esa es la palabra que se me viene a la mente. Perfecto. Esas eran mis preguntas rápidas. Me gustaría que conversemos de la primera. Me llamó la atención. ¿Por qué prefiere utilizar consultante? Porque hay, bueno, en general... Yo cuando hablo como con las y los chiquillos que atiendo y con sus familias, hablo por su nombre, digamos, y lo primero que hago cuando alguien llega a la consulta es preguntarle cómo le gusta que le digan. Porque, por una parte, como porque es justamente, incluso desde chiquitines, digamos, la construcción de identidad es como parte central de mi trabajo. Y además porque por el respeto, digamos, a las distintas como diversidades, pensando también en la identidad de género, en personas que están en transición, en personas que no se han atrevido a llegar a esa conversación con sus familias. Entonces, eso primero, como nombres, dependiendo de lo que cada uno, cómo quiere que a uno lo nombre, ¿ya? Que a veces no es el nombre registrado, en fin. Y lo de consultante en específico, claro, usuario o cliente, como, bueno, si bien usuario, por ejemplo, es una palabra que se usa mucho en las guías ministeriales, en fin, está como ligado a lo de cliente, ¿no es cierto? Que es como comprar un servicio, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la lógica del mercado. Entonces, en verdad, no me hace tanto sentido, como que creo que más allá de que se pueda hacer como una integración de la medicina pública y la medicina privada, la conceptualización de alguien que viene a comprar algo es como fantasiosa, en verdad. Y la de paciente creo que es una buena palabra, me hace sentido a mí y entiendo desde dónde viene como en términos de la relación médico-paciente, como desde los antiguos, digamos, psiquiatras, pero creo que está como... tiene como mucho prejuicio en la comunidad, como la palabra paciente, como que se ve como con un trato un poco como... como una relación muy vertical a veces, a pesar de que no necesariamente esa es la intención. Entonces creo que consultante le da como sensación de agencia a la persona, como yo vengo y traigo algo que
necesito que se mueva del lugar de donde está, digamos. A veces no son los mismos chiquillos, a veces son los familiares. Me gusta consultar esto porque otros expertos dan otras entrevistas y me gusta saber la perspectiva de cada uno. Uh-huh. Es muy interesante. Uh-huh. Juguetes. ¿Por qué no pueden faltar? No pueden faltar los juguetes porque yo trabajo con la infancia y la adolescencia, ¿ya? Entonces, a pesar de que son un poco cliché, la infancia y la adolescencia para mí por lo menos no son etapas como de la vida, muchas veces efectivamente se describen etapas en el desarrollo mental, sino que son dimensiones como nos acompañan siempre, hasta que somos viejitos y, y ya dejamos de existir, digamos. Siempre están con nosotros esos relatos, esos símbolos, esos significados. Entonces, bueno, los juguetes son tanto para las niñas, niños, adolescentes y para los adultos también, digamos. Desde bloquecitos en el escritorio en sí mismo, tengo unos bloquecitos de madera de colores que son chiquititos. Y como si es que los chiquillos no los toman, tengo unas laminitas en donde hay figuras que se pueden armar con esos pequeños bloques. Yo también estoy, cuando los chiquillos están muy inhibidos, también yo los tomo y digo, oye, mira, yo voy a armar, no te preocupes, para concentrarme, como que te estoy escuchando. Y a veces, claro, ya con los niños más chiquitines, francamente estoy en el suelo con los juguetes y claro, como ahí es muy evidente por qué, digamos. Así que sí. Lo entiendo completamente. Pensé que una respuesta podría haber sido, no sé, lápices, apuntes. No. Sí, de todas maneras, mucho más importante. Sí, no, los lápices o apuntes, creo que, bueno, yo registro. Uh-huh. Registro en cuaderno, pero también registro en computador, como que me he ido modernizando dependiendo de la situación, pero en general uno está en interacción con el otro, entonces no es lo más esencial, en verdad. Como ya nuestra audiencia sabe en lo que usted trabaja, uh-huh, me gustaría preguntarle qué la llevó a hacer su especialidad de psiquiatría infanto-juvenil. Yo creo que en distintos momentos de mi vida he creído que distintas cosas me llevaron a este camino, en verdad. Como, por una parte, está como en mi formación como médico general, sobre todo en el internado de pediatría, como en la interacción con niños y como, sobre todo niños con enfermedades crónicas, fue algo que me marcó mucho, como era muy latente como esa chispa o esa conexión con lo vital, incluso estando enfermos, hospitalizados por mucho tiempo, como que había algo muy de la esencia ahí que me atrajo, como que me hizo pensar como yo quiero estar en contacto con esto todos los días, como que me hacía sentido. Y ya estando como general de zona, yo fui médico general de zona en Mulchen durante 4 años, ya ahí me hice cargo de pediatría, bueno, ahí cuando uno es médico general rural es como circo pobre, digamos, entonces uno hace de todo, como jefe de farmacia, hace turno de urgencia, está en policlínico. Ahí me hice cargo del programa de salud mental del hospital y eso implicó, claro, mucho trabajo en general con todo el equipo, pero aparte en ese servicio de salud no había ninguna psiquiatra ni ningún psiquiatra infanto-juvenil. Entonces los casos que veíamos complejos los teníamos que hacer interconsulta con los psiquiatras de adulto, que era como, mira, no, es que bueno, no, sí, sigue haciendo lo que estás haciendo. O los neuroinfantiles, que había uno, que en realidad es otro tipo de lógica de especialidad. Entonces, fue mucho el contacto que tuve y mucho que tuve que seguir capacitándome y haciéndome cargo mientras era médico general de esos casos. Por lo tanto, ahí está como más, si bien lo primero era como el vínculo con la infancia y como disfrutarlo, lo otro era como la necesidad evidente de esa especialidad en Chile. Y yo creo que el motivo ya más que pude ir analizando después, como en mi propia terapia. también tiene que ver lógicamente con mi historia familiar, como mi mamá era pediatra, neonatóloga, y mi papá es psiquiatra adulto. Por lo tanto, como la infancia y la salud mental están como en mi mundo, digamos. Así que creo que ahí uno también, al principio menos conscientemente y después más conscientemente, sigue ciertas lealtades también. Viene de tradición. Sí, hay tradiciones. ¿Y cómo es trabajar con este grupo etario? Yo creo que
que más que el grupo etario, bueno, sí, es el sufrimiento o como la complejidad de lo evolutivo. Yo creo que eso es como algo que está en el centro, creo yo. ¿Y a qué me refiero con lo evolutivo? En que, claro, la niñez y la adolescencia no son estáticas o no se espera ciertas cosas, esto es lo normal, esto es lo patológico, esto está como acomodándose, sino que realmente la psicopatología va cambiando. Por ejemplo, lo depresivo no es igual en bebés que pudiesen tener cierto tipo de clínica de lo depresivo en los preescolares, en los escolares y en la adolescencia. Y por otro lado, una vez que uno de los chiquillos se enferma o sufre de su salud mental, el desarrollo en sí mismo, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo también cambia. O sea, el desarrollo y la psicopatología se intercambian cambios entre ellos mismos, digamos, ¿ya? Eso creo que es lo más complejo. Eso es como, y muy característico, digamos, de trabajo en esa etapa. Entonces, ya con toda esta introducción que ya tenemos, podemos pasar a nuestra segunda sección, que es Lo escuché en algún lado. Lo escuché en algún lado es una sección que intenta derribar mitos. Recolectamos planteamientos que causan confusión entre la gente. Comencemos. Entonces, quiero dejar en claro ante toda la gente que nos está escuchando que esta es una investigación previa y no son opiniones de Diva. Perfecto. Estos mitos. Vamos con el primero. Dice, escuché en algún lado que quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Bueno, eso es un mito muy frecuente. Y yo creo que tiene que ver un poco con que en general no se habla de salud mental, ¿ya? Entonces como que está la idea de que alguien que realmente se quiere matar no lo va a decir, porque cómo lo va a exponer, porque en verdad cree que le resulte, en fin. Y en realidad no es así, como existen muchos estudios, como digamos, pero más allá de las cifras, efectivamente en lo clínico se ve las personas que cometen intentos, autoagresiones o que efectivamente tienen ideación suicida, sí pueden comunicarlo. La gran cantidad de veces la gente que se suicida lo ha comunicado de alguna u otra manera, digamos. Ha comunicado su sufrimiento, ha comunicado su desesperanza o ha comunicado a alguien su deseo de morir. Entonces, es muy importante tomar esa ancla, ¿no es cierto? Como esa ancla con el otro, porque esa es la pedida de ayuda, digamos. Como minimizarlo es un poco el clásico estigma de salud mental, como no está manipulando, quiere llamar la atención, ¿no es cierto? Pero no, es falso. Y el tema de comunicarlo también se puede dar en niños y adolescentes. Sí, por supuesto que sí. Sí, lo pueden comunicar a veces a través de cartas, a veces a sus amigos, o incluso las autoagresiones en sí mismas, por ejemplo, los cortes, o otro tipo de autoagresiones como, por ejemplo, golpearse o, en fin, como incluso como hay chiquillos que se sacan el pelo o que se rasguñan. Todas esas conductas, digamos, o esas frases, ¿no?, cuando es algo verbal, digamos, directo, nos están tratando de comunicar algo, nos están tratando de comunicar un sufrimiento. A veces eso está ligado con la ideación suicida o a veces no, no necesariamente, pero nos están comunicando algo, nos están comunicando un sufrimiento, digamos. Perfecto. Vamos con la segunda. Escuché en algún lado que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. ¿Tiene relación con eso? Exacto. No, es falso también, claro. La mayoría de los suicidios se producen en personas que tienen alguna situación de sufrimiento como de salud mental, digamos. De hecho, en estos estudios que se hace después de que una persona fallece por suicidio, que son las autopsias psicológicas, el aprox entre 80-90% de las personas tenían alguna patología de salud mental, diagnosticada o no, digamos, ¿ya? Eso por una parte, y por lo tanto, algo previo había claramente en la conducta, en la convivencia con el otro, o francamente un tratamiento, ¿ya? Pero incluso las personas que no están en tratamiento y no tienen diagnóstico han mostrado que están desesperanzadas o que están aislándose, que ya no tienen el mismo contacto de antes, o francamente han dicho, como dijimos antes, que están desesperanzadas o que, en fin, como que no valen o que tienen ideación de muerte, digamos. Vamos con el tercero. Escuché en algún lado
que las autolesiones son una forma de reducir o regular emociones displacenteras. Sí, eso es cierto en un porcentaje de lo clínico, ¿no es cierto? Efectivamente, si uno desglosa como los distintos tipos de autoagresiones, hay muchísimos tipos de autoagresiones. O sea, desde como golpes o rajuños que eventualmente se pudiesen dar en niños pequeños, por ejemplo, con desregulaciones emocionales, con trastornos de neurodesarrollo, discapacidad cognitiva, trastorno del espectro autista, de bajo funcionamiento, que no son como ideación suicida ni mucho menos, sino que son conductas de regulación, a veces sensorial o a veces emocional, ¿ya? Hasta la clásica descripción o lo que se le viene a la mente a la gente como cuando se habla de autolesiones, que son los cortes, ¿no es cierto?, en adolescentes, que eso es como lo primero que se viene a la cabeza. Hay descripciones de distinto tipo respecto a cómo el corte es una manera de poner en el cuerpo un sufrimiento que puedo controlar o que tiene un momento específico, a diferencia del sufrimiento psíquico que puede ser muy abrumante y como no dejarme como seguir. Entonces, efectivamente puede ser una manera de regulación emocional o de poner eso que estoy sintiendo emocionalmente o psíquicamente en el cuerpo, ¿ya? Ahora, hay muchas hipotetizaciones, como también hay un profe de la Universidad de Chile, Claudio Zamorano, que fue mi profe de guía de tesis, que ha trabajado esta temática durante mucho tiempo y que tiene algunas publicaciones con colegas psicólogas que son muy interesantes. En uno de sus artículos habla de como la palabra en el corte, ¿ya? Como que en el fondo hay algo que se está comunicando al poner ese corte en el cuerpo, como es un poco como decía antes, el ancla con el otro, por lo tanto tiene un significado, hay un sentido en la base de eso. No solo una regulación emocional como no sé qué hacer con este sufrimiento, lo pongo en el cuerpo, sino que hay algo que se está, con el que se está hilando al otro, ¿ya? Y muchas veces son cosas que no se pueden decir. ¿Y en qué edad generalmente comienza esta agresión? Generalmente comienza aproximadamente a los... O sea, la mayor presentación es a los 13 años en mujeres, adolescentes, pero se han descrito estudios desde los 10 años aproximadamente incluso. Se pueden encontrar desde edades más tempranas, digamos, prepuber, digamos. Pero sí, los 13 años y mujeres es como la edad de inicio habitual. Perfecto, vamos con la última. Escuché en algún lado que si las heridas no son tan grandes, no es tan serio el problema. Ya, mito total. Un poco como los dos primeros mitos, digamos. La profundidad en sí misma no es lo importante, digamos. Ya cuando uno va a entrevista, por ejemplo, en un servicio de urgencia, que también estuve mucho tiempo trabajando como haciendo enlace a la urgencia, chiquillos que habían hecho intentos o que llegaban por cortes o los derivaban incluso a veces de colegio. A veces hay chiquillos que hacen intentos que creen que cortándose de tal manera van a morir o, por ejemplo, ni siquiera cortes. Estoy pensando como en chiquillos con una vivencia como genuina de ideación suicida y de muerte, que se aprietan, por ejemplo, una corbata con sus dos manos, que no es una forma en que uno dice, bueno, un cabro de 11 años, de 12, ¿cómo no va a cachar que no va a morir si se aprieta así, no es cierto?, sino que, o como que se va a cortar. Y eso hay que mezclarlo con lo que hablamos al principio, con el desarrollo. Como puede ser que ese chiquillo, claro, sea adolescente, pero su funcionamiento cognitivo sea como no lo esperado para la edad o disarmónico y que realmente crea para su nivel de funcionamiento que eso lo va a hacer morir, ¿ya? O a veces, efectivamente, como pues justamente porque es en la infancia, en niños más pequeños, obviamente, pueden no saber que efectivamente eso no los va a matar. Y por lo tanto, lo que hay que ir a buscar no es lo externo. Lo que hay que buscar, sea lesión profunda, sea visión superficial, sea un intento con intoxicación farmacológica, sea un corte, hay que ir a buscar la vivencia de ese chiquillo, ese chiquillo, independiente de la letalidad. Ahora, por supuesto que en términos concretos, cuando se hacen estudios como en términos cuantitativos, dentro de los factores de riesgo, por supuesto que los métodos de alta letalidad van haciendo más grave el caso en términos de
pensar como factor de riesgo eso para el manejo, ¿ya? Pero en el 1-1, como en el trabajo del caso único, uno no puede minimizar la conducta, tiene que ir a saber con el otro, con esa otra, qué es lo que significaba para esa persona en ese momento esa conducta o ese corte o ese tipo de autoagresión, qué estaba sucediendo, ni cómo maximizarlo ni minimizarlo, como ir a la evidencia. Con toda la experiencia que usted tiene, me gustaría conversar qué es lo que ha visto más presente en niños en cuanto a autoagresiones y en adolescentes. Quizás no el hecho de la agresión en sí, sino que qué los lleva a... Bueno, esta área es bien triste, en verdad. Es como la parte ruda. En términos clínicos, no es solamente lo que yo he visto, sino que eso me llevó a estudiar también a profundidad qué es lo que otros han visto y qué es lo que en prevalencia está más presente y lamentablemente es lo que se va repitiendo, no solamente en la experiencia clínica mía, sino que en lo que se va acumulando en los distintos lugares del mundo, y es que la gran mayoría de estas chiquillas, porque efectivamente en porcentaje son mucho más mujeres adolescentes que se autoagreden, lo que está a la base es el manejo de emociones extremadamente difíciles de manejar asociadas a estilos como agresivos de crianza o francamente maltrato infanto-juvenil que uno puede ir desglosando y que muchas veces tienen que ver con trastornos en el vínculo, con violencia física, con violencia psicológica y lamentablemente también con abuso sexual infanto-juvenil, ¿ya? Entonces se genera esta contradicción, digamos, de cómo esa persona que es la que está ahí para cuidarme y amarme, que yo veo que me quiere y me ama, que me da comida, que me da cariño, es la misma persona que me provoca un sufrimiento, esta sensación incómoda que yo no sé cómo poner en palabras, porque no cabe en la mente infantil que la misma persona que me está cuidando y me quiere me está haciendo daño, como no hay un lenguaje para poner eso en palabras. Y por lo tanto es algo que crea este como cortocircuito, esta contradicción, y por supuesto que al ser las niñas, digamos, las mujeres, las que son en mayor porcentaje abusadas sexualmente en la infancia, hay un mayor porcentaje también de estas conductas autoagresivas en esa población. ¿A qué señales hay que estar alerta? Yo diría que más que para las autoagresiones en sí mismas, que es como un camino de, ¿no es cierto?, el camino de la autorregulación, entre comillas, o de decir algo, o de poner una palabra en el corte, como decíamos antes, yo creo que hay que estar como atentos a las señales que nos dan las niñas, niños y adolescentes, o sea, al cambio en su conducta, al aislamiento, a la separación, ¿no es cierto?, del resto de las personas que le quieren, o francamente como un cambio más drástico, digamos, ¿no es cierto?, como cambios en el ciclo del sueño, cambios en la conducta alimentaria, cambios en el arreglo personal, ¿ya? Si bien la adolescencia es un momento en donde se está trabajando la individuación y puede haber cambios, ¿no es cierto?, en la manera de vestirse, puede haber, ¿no es cierto?, un mundo íntimo como que se proteja, pero es un mundo íntimo rico en creatividad, rico en melancolía inspiradora, digamos, no en una tristeza vital que da desesperanza. Generalmente es una intimidad que más que tender hacia una tristeza o hacia como este sufrimiento psíquico, es una intimidad que trata de sujetar al yo y como decir, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero, quiero pertenecer a tal grupo, me gusta esta música, me quiero diferenciar de mi papá, de mi mamá, de mi familia en tal cosa. Y por lo tanto tiene contenido, tiene mucho contenido, tiene cosas que comunicar. Por lo tanto, cuando veamos que no se está comunicando, que no vemos bien hacia dónde va eso, que hay un aislamiento que no es disfrutado, digamos, ¿no es cierto? Porque el aislamiento, entre comillas, o la intimidad de la pieza del adolescente es un goce. Pero cuando es una intimidad triste, solitaria, que no permite seguir fluyendo en lo evolutivo del desarrollo, que frena, que paraliza, claro, ahí ya eso es algo muy sintomático, digo.
Habíamos quedado entonces en las señales. Uh-huh. Y ahora yo quería irme como al lado más experto y le quería consultar sobre cuál es el rol del profesional para tratar, en el caso de conductas suicidas o autoagresiones. El rol yo creo que es como hacer patente lo latente, como sacar, como poder hacer emerger, digamos, lo que no se ha podido mostrar de manera completa o lo que está siendo mostrado de una manera como riesgosa para el sí mismo, digamos. Yo creo que ese es el rol, como dar un espacio de confianza para que ese mundo vivencial pueda emerger, los miedos, las experiencias traumáticas, los motivos o por lo menos como las ideas alrededor, emociones alrededor de la desesperanza que está puesta también a veces en la idea suicida. Y en ese sentido ahí hay matices, ¿no es cierto? Como no es exactamente lo mismo el manejo de una chiquilla o un chiquillo que se autolesiona para poner en contacto con el otro el sufrimiento y como decir algo, ¿no es cierto? O expresar algo o contener la emoción sin la idea suicida, francamente, a un chiquillo que se autoagrede en un conjunto clínico de emociones e ideas que están dirigidas hacia la muerte. Entonces ahí, claro, en los dos sentidos hay que permitir que se vea y que emerja lo que quiere salir, digamos, o lo que se está tratando de comunicar, o lo que no se ha podido comunicar de otra manera, por decirlo como más claro. Pero los manejos van a ser muy distintos en términos de roles cuando hay idea de morir, plan, etcétera, que el manejo generalmente es mucho más restrictivo, entre comillas, hospitalizaciones, cortas estadías, cuidados 24/7, a la chiquilla o el chiquillo que se autoagrede sin ideación suicida, con la necesidad de hablar de eso que le pasa, de poner en palabras, de tratar de entender su propia experiencia traumática, en donde, claro, no requiere una hospitalización y que todo lo contrario, eso podría alejarlo del vínculo terapéutico, sino que requiere acoger ese sufrimiento y de poder manejar eso, siempre obviamente pensando en lo seguro para él, ¿ya? O para ella. Tengo una pregunta, pero la planteo desde mis competencias en el tema. ¿Cómo es mostrar o develar ese dolor que está viviendo un adolescente que no quiere hablar? Yo creo que como que ahí se parte del prejuicio, digamos. Yo creo que no es que no se quiera hablar, en general, obviamente que pudiese ser que hay alguna chiquillo que no quiera hablar o que no tenga ganas, digamos. Pero es raro, yo creo que al revés. Yo creo que lo que más se quiere es comunicar. Y comunicar, tener un espacio para poder hablar de lo que siente sin ser juzgado o ser juzgado, ¿ya? Yo creo que no hay una sola forma de hacer eso. También es cierto que los terapeutas tenemos todas maneras distintas de aproximarnos como el sufrimiento. Y por supuesto que no va a ser lo mismo en una chiquilla que va a la consulta voluntariamente y como le pidió a la familia como necesito ayuda, en fin, a una chiquilla o un chiquillo que me encuentro en una interconsulta en urgencia por una intoxicación farmacológica y autoagresiones. Entonces, el cómo es caso único, digamos, el cómo es caso único y también un poco como las competencias y como los estilos de cada terapeuta. Yo creo que sobre todo el cómo, quizás algo que es transversal a como la ultra urgencia y como al lugar tranquilo y acogedor de un espacio de consulta voluntario, digamos, es la escucha, por supuesto, el no juzgar, el como creer ante todo lo que te están diciendo, como y como tratar de armar un espacio que las chiquillas y los chiquillos sientan como propio, como esto es para ti, es tuyo, como quizás no era lo que esperabas, quizás no era lo que querías ahora, quizás te sientes muy mal, pero en realidad este es tu espacio y como estoy aquí para ayudarte, para acompañarte, como yo creo que eso, como dar esa sensación. No creo que haya como una técnica especial, ¿ya? Yo creo que es más, obviamente que requiere preparación, como no es un tema que lo pueda ir a entrevistar cualquier persona,
Y en ese sentido uno piensa, por ejemplo, en los espacios escolares, que hay profesoras, profesores que están como acompañando a los chiquillos o incluso como gente administrativa de colegios, depende, ¿no es cierto?, de quién vea, quién se aproxime acerca a los chiquillos, es la acogida, la capacidad de escucha. No hay algo, a veces los profesores, me ha tocado hacer como capacitaciones a profes, también a educadores del trato directo de las residencias de Sename, y es como, ya, ¿pero qué digo?, ¿pero qué hago? Y es como, no hay necesariamente que decir algo en específico, como lo más importante es no decir algo hiriente, no decir que todo va a pasar y que todo va a estar bien, porque puede que no, que todo esté muy mal y que hay que darle un espacio a eso, ¿no es cierto? Es mucho más la escucha y dar la certeza de que hay cosas que se pueden hacer. Quizás el sufrimiento va a estar igual, quizás hay cosas del pasado que biográficamente no se pueden arreglar ahora ya, digamos, ¿no es cierto? Hablábamos recién de los malos tratos, de las situaciones de abuso sexual infantil, en fin. Pero es un espacio seguro y hay cosas que se pueden hacer. Lo mismo que uno le aconseja a los periodistas cuando publican temas que tienen que ver con lo autoagresivo. Siempre acompañarlo. Primero, no romantizar el acto suicida en la autoagresión, ¿eh? No ponerme como heroico, etc. Y por otro lado, inmediatamente, siempre en el mismo espacio, en la misma imagen, en la misma pantalla, en la misma página, tienen que estar los teléfonos de ayuda, el mostrar que hay posibilidades, que hay tipos de apoyo, que hay cosas que se pueden hacer. Perfecto. Esas cosas que se podrían hacer, me gustaría que ahondáramos un poco más en la prevención. Bueno, hay... Primero hablar de estos temas, o sea, yo, uno de los motivos que me entusiasma para poder estar acá hoy día y para también estar en los cursos es justamente eso, como hablar de estas temáticas, como sacarlos del área clínica, sacarlos del box y de las salas de clases, digamos, y como abrirlos a, ojalá, a los medios de comunicación, a los espacios públicos, a los espacios comunitarios, porque es hablar de salud mental, como hablar de las autoagresiones o de la ideación suicida es hablar de la salud mental, y no es que hablando de esto vamos a darles ideas a las chiquillos, chiquillos, a los adultos de que se autoagreden, se maten, todo lo contrario, como eso siempre va a estar, siempre es una posibilidad. Y es mucho mejor hablar de esto, tanto para chiquillos que ya están sintiéndose mal y que ya piensan en algo que se lo están haciendo, como para los que no, que eventualmente pudieran ser el ancla de apoyo para esos chiquillos y chiquillas que están pasando por una situación crítica de salud mental. Entonces, yo creo que la prevención pasa por información, como por información, por desestigmatizar en general las atenciones de salud mental de todo tipo. Y por hablar de la salud mental en general, incluido hablar del suicidio, incluido hablar de las autoagresiones, como una temática más, como parte de lo humano. Ahora, siempre algo que se aproxima a la muerte genera algún tipo de angustia, complejidades, porque siempre hablar de la muerte es como, bueno, es como el dilema existencial del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, inevitablemente nos lleva en alguna parte psíquica a nuestra propia muerte, a la muerte de personas que queremos, etc. Entonces es muy desafiante como en lo comunitario plantear estos temas como de manera tan abierta a veces, pero es algo que es necesario hacer. Yo creo que hay algunas iniciativas que son súper interesantes, como por ejemplo hay orientaciones para los establecimientos educacionales respecto a la conducta para la prevención del suicidio, que habla de conducta suicida, de conducta autoagresiva, que es del Ministerio de Salud en el contexto del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, ¿ya? Y ahí hay, por ejemplo, material que está en línea, como en Google, en el Ministerio de Salud, orientaciones para los establecimientos educacionales para la prevención del suicidio, y que tiene material en el fondo muy amigable, como que... en el tanto de prevención como de crear ciertos como protocolos, orientaciones dentro de los espacios escolares que podrían servir para otros espacios comunitarios, por ejemplo. Entonces, ya hay iniciativas, aparte de las fundaciones, ¿no es cierto?, como la Fundación Katy Summer o José Ignacio, que son de familias que han vivido suicidios adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, o aparte, fundaciones que trabajan para la salud mental infanto-juvenil en general, como la Fundación para la Confianza o Todo Mejora, que también son iniciativas que finalmente al hablar de salud mental y poner en la palestra y como decir estamos acá para apoyar, acompañar, ya es una forma de prevención muy, muy amplia, digamos. Mi última pregunta es respecto a, para ya ir finalizando, ¿cómo le gustaría
que la salud mental sea vista en 5 años o trabajada? Me gustaría que pudiéramos tener como políticas públicas. Yo creo que hay proyectos súper interesantes ahora, como de presidencial, en fin, de generar realmente una ley de salud mental con un presupuesto para ello, no como solo papel. Me gustaría que la salud mental pudiese ser un área de la salud como accesible para todos y todas de manera transversal. Creo que eso está en directa relación, depende directamente de que exista un seguro nacional de salud que sea en conjunto para todos y que eventualmente todo lo privado pueda ser complementario, como seguros, en fin. Creo que eso es determinante para que la salud mental pueda ser accesible y por lo tanto pueda llegar a niñas, niños, adolescentes en general y por supuesto adultos, porque los tratamientos de salud mental son caros, o sea, no son uniprofesionales para empezar. Generalmente son psicólogos, psicólogas, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, bueno, depende de, sobre todo los chiquillos pequeños en el neurodesarrollo, trabajadores sociales. Entonces, requiere de pensar como multiprofesionalmente los casos y por lo tanto de ahí generar estrategias de tratamiento como para cada situación. Y eso requiere recursos, o sea, es evidente. ¿Y para qué decir, claro, los grandes como trastornos o patologías ya de la psiquiatría, como cuadros más graves que requieren tratamiento farmacológico por largos tiempos, que claramente necesitan un sostén en términos como transversales, digamos? Bueno, algo de eso hay ya, ¿no es cierto? La esquizofrenia está dentro de las patologías GES, ¿no es cierto? Que son las garantías que existen en salud, sean lo público o lo privado. Las ISAPRES también tienen esa que cumplir esas garantías por ley. El trastorno afectivo bipolar en personas mayores de 15 años, el trastorno por consumo de sustancias, alcohol y droga en menores de 20. En el fondo, como que claro, hay cosas que están, ¿no es cierto?, como prestaciones. O la depresión también en mayores de 15 años. Pero claro, ¿no es cierto?, tenemos ahí, esto cubre en este tiempo para tal edad, ¿no es cierto?, mayores de 15, depresión, mayores de 15, TAP, trastorno afectivo bipolar. Entonces ahí, claro, hay mucho que avanzar. ¿Y algún proyecto personal que a usted le gustaría desarrollar? Sí, tengo un proyecto personal que me gustaría desarrollar en prevención y promoción de salud mental adolescente, que bueno, que es como algo que está en mi corazón y en mis sueños hace un rato. Y tengo algunas grandes amigas, profesionales de la salud mental que están ahí acompañando en mi sueño. No sé si se va a concretar o no, pero bueno, ¿para qué vamos a dar detalles? Dicen que no hay que contar mucho las cosas para que resulten. Sí. Entonces, vamos con la última sección de Adipados, que uh-huh. es la sección de recomendados. Súper. Cuénteme, ¿cuál es el libro que usted hoy nos va a recomendar? Sí, bueno, lo traje, es un libro de un psicólogo argentino que es profesor como universitario y que además hace trabajo no solamente como en lo clínico académico, sino que también mucho trabajo con ambiente escolar, que se llama Fernando Osorio, un libro del 2014 que se llama Cortarse, autolesiones e intentos suicidios en la infancia y la adolescencia. Es un libro amigable en el sentido de que no trae solamente información clínica como de manera tan técnica, sino que también trae como ideas para los padres, para las madres, para los cuidadores, la familia. Yo siempre digo eso porque a veces son las abuelitas, los abuelitos, o sea, puede ser otra persona, los vínculos primarios, por decirlo así. Y también estrategias para el ambiente escolar. Entonces, bueno, tiene libros también que tienen que ver con acoso escolar, bullying, en fin. Entonces, creo que es como accesible en ese sentido. Y si me permiten una yapa, como en términos académicos, sí recomendaría artículos del profesor Claudio Zamorano, que es el profesor de magíster y doctorado en psicología de la Universidad de Chile, que ha escrito sobre autolesiones en adolescentes. Tiene, bueno, están publicados y de acceso libre, así que sobre todo como estos de que tienen que ver como con la palabra en los cortes, con lo no dicho en los cortes. Perfecto, uh-huh. Para todos los oyentes de Adipados. Sí. ¿Y alguna serie?
Hay polémica, digo yo, porque hay series que han tratado esta temática, pero lamentablemente la televisión o el mundo de la serie puede como caer en esta cosa como de romantizar la autoagresión y el suicidio, ¿no es cierto? Como que es complejo sin un acompañamiento, ¿ya? Sin como esa guía, digamos. Por lo tanto, más que una serie de cortes autoagresiones, voy a recomendar series que tengan que ver con la vida adolescente, porque pienso que eso permite a cualquiera comprender mejor como la lógica de cómo piensan, cómo se mueven, cómo sienten los adolescentes de este presente, porque por supuesto que todos los adultos fuimos adolescentes, pero nos resulta, con nuestra cultura muy autocéntrica, tratamos de como repetir las lógicas de nuestra adolescencia, y eso no tiene sentido, digo. Recomiendo Sex Education, que yo creo que la ha visto mucha gente, pero bueno, no puedo evitar como seguir recomendándola, porque me parece que, si bien el título y la temática está relacionado con lo sexoafectivo, es absolutamente transversal a como a la vivencia adolescente de la identidad, de la relación con el mundo adulto, del respeto de los lugares íntimos, de lo relacional en términos de como figura vincular primaria, mamá, papá, etc. Entonces creo que dan el clavo como en poder mostrar la complejidad de la adolescencia y no como simplificarlo como, bueno, son oposicionistas, mañosos, en fin. Lo hemos usado nosotros para talleres grupales con chiquillos y chiquillos adolescentes. Creo que da muchísima información. Y otra serie que es interesante, que también es de adolescencia y que tiene que ver con salud mental, que es un poco más chistosa, tiene como cosas más como, es menos conocida, es una serie que se llama Yo Nunca. I Have Never, creo que es y que trata de una chiquilla adolescente que su familia es de origen de la India, pero que vive en Estados Unidos hace tiempo y ya nace ahí. Y el núcleo tiene que ver con la vivencia de duelo de ella, duelo de su padre. Y bueno, ahí se da de todo también, como la vivencia de la salud mental de ella. Ella va a una terapeuta, entonces muestran como la interacción en box con esta chiquilla. Es muy, muy chistosa además. Y bueno, la directora y guionista de esa serie también es muy brillante. Y última etapa, la serie Atypical, que no tiene que ver con autolesiones, ni cortes, ni suicidio, pero que trata de un adolescente con trastorno del espectro autista y su familia, y creo que es súper interesante. Es una temática que a mí también me gusta muchísimo. He trabajado también con grupos de familiares de niños con trastorno del espectro autista, por lo tanto es un tema que también me sensibiliza mucho. Creo que está hecha con mucha verdad y con mucha sensibilidad respecto al tema. Muchas gracias por esas recomendaciones. Las vamos a tomar en cuenta definitivamente. Súper, qué bueno. Muchas gracias a ti. Muchas gracias también por querer participar en esta instancia. Le pregunto si le gustaría agregar algo más para finalizar. Bueno, yo creo que como promover un poco como una mirada más infanto-adolescente de las lógicas como del día a día, digamos, como la lógica de los cuidados, los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, como abandonar el adultocentrismo como la ley, digamos, y pensar desde las infancias, escuchar a las niñas, a los niños y a los adolescentes como tienen mucho que decir, no es como todo chistoso o usar la palabra infantil para como denostar a alguien, ¿no? En fin, ¿no es cierto? Como eso sería como mi minuto de confianza. Ah, sí, también. Bueno, no sé cuándo va a salir este capítulo, pero estoy en un grupo de médicas por Boric, así que ahí promuevo de manera muy individual, esto no es de ADIPA, pensar en un proyecto de país que incluya la salud mental dentro del centro y sobre todo un sistema nacional de cuidados que además está absolutamente ligado a promover los derechos de las mujeres y cuidar, por supuesto, de todos nosotros, incluido la infancia y la adolescencia. Súper. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Adipados. Recuerden que ustedes son parte de Adipados. Nos pueden encontrar en Facebook como Adipa y en Instagram como adipa.cl. No olviden darle seguir a Adipados en Spotify. Para más información sobre nuestra labor, nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.adipa.cl.